¿Es posible mantener prendida la llama del amor dentro del matrimonio? Es una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. La intensidad del enamoramiento sexual, que es un tanto hormonal, es el comienzo del matrimonio y va modificándose con el tiempo. Dicen los expertos que dura cerca de 2 años. La pasión pasa a un plano diferente, sin dejar de tener importancia vital. ¿Cómo nos debemos ajustar? ¿Cómo evolucionar? ¿Cómo superar los tragos amargos, las diferencias o cómo convivir con alegría con la pareja? Los cambios y ajustes personales los seguimos haciendo, ambos libre y espontáneamente. Y valoramos y priorizamos la relación de pareja como una meta compartida importante para ambos. Sin guerras sexistas. Por eso, estos son los 7 secretos para la convivencia matrimonial o para mantener tu matrimonio feliz. 1. Libertad de ser único, con el derecho de pensar, sentir, valorar diferente, sin tener la presión de tener que llenar expectativas irreales del otro. 2. Un respeto incondicional para negociar las diferencias, sin el desdén de la superioridad de ninguno de los dos. 3. Es la comunicación auténtica sin miedo al rechazo, que nos permite ser honestos, íntegros, vulnerables y hasta decir perdóname, lo siento. El 4 secreto es la confianza en esa persona, en él, en ella, en tu relación. La fidelidad y buena voluntad de trabajar juntos las diferencias por el bien común. El 5 secreto es el apoyo mutuo para seguir el proyecto individual de la propia autorrealización, sin sentirte presionado por el otro, por el tiempo y energía que dedicas a tus actividades extramatrimoniales o profesionales. El 6º secreto es la diversión que están haciendo juntos, como hacer ejercicio, andar en bicicleta, viajar, cantar, salir de fiesta o cada quien estar por separado. Ver a su fraternidad, a sus amigos, jugando tenis, el otro escribiendo talleres de motivación o disfrutándolos, pero manteniéndose siempre los dos en armonía. Con la calidad de tiempo y energía que dedican a la vida en pareja, incluyendo la actividad sexual. El 7º secreto es el sentido del humor. Para reírte hasta de ti mismo en el proceso de envejecer juntos y acompañarse con mucha pasión y nostalgia después de muchos años. Recuerda que lo que comenzó como una atracción física y apasionada se va convirtiendo en un compromiso de carácter de permanencia en el matrimonio y evoluciona a un encuentro de dos almas complementarias, mas no gemelas, que encontraron en el amor mutuo su sentido y su propósito de vida feliz. La vida conyugal, cuando está basada en la libertad que da el amor, sirve de anclaje positivo. El camino es precisamente vivir día a día el sueño de ser pareja casada y ambos resistir tentaciones ajenas al bienestar de la familia. En las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hay que tratarse con ternura, con empatía, comprensión y perdón. Dice don Miguel Ruiz en su libro La maestría del amor: haz que tu parte simplemente funcione.